Juan Carlos, ¿qué se ha conocido en la diligencia judicial? Adelante. Hola José, muy buenas tardes. Pues a esta hora se adelanta la audiencia de imputación de cargos contra estas 6 personas que habían sido capturadas en las últimas horas por al parecer intentar sabotear el resultado de las elecciones aquí en el departamento del Valle del Cauca. Aquí en el centro de la ciudad de Cali, donde nos encontramos en el edificio en Chicayá, a esta hora se adelanta esta diligencia judicial en donde un juez de Cali está relatando los hechos en los que estas personas intentarían cometer este fraude y relató hace pocos minutos que estas 6 personas se habrían reunido y sabían exactamente con qué objetivo lo habían hecho. Conocían que organizarían un centro de cómputo para ingresar con unas claves al sistema de esa empresa encargada de cuantificar los resultados de las elecciones al gobernador del 1 de julio de 2002. Claro que sí, les cuento que la policía entregó más detalles y pruebas con los que la fiscalía a esta hora está acusando a esas personas por intentar cometer este fraude aquí en el departamento del Valle del Cauca. En estas imágenes entregadas por la policía se dimensiona la central informática instalada en el centro de Cali de manera clandestina, según las autoridades, para producir un fraude en las elecciones atípicas en el Valle del Cauca. En total eran 13 equipos de cómputo, 33 teléfonos celulares y 26 SIM card. La DIJÍN también llegó a la residencia de la secretaria del Movimiento Mío. En este lugar las autoridades allanaron 5 celulares, 2 computadores portátiles, una chequera, 9 folios y 2 pasaportes del ex senador Juan Carlos Martínez. Además, una caja de cartón azul con 45 millones de pesos en efectivo. Asimismo, la policía encontró en los computadores listados con los nombres de los jurados de votación. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la policía, se estima que el monto de la operación para montar toda esta central de cómputo osciló entre los 2.000 y 3.000 millones de pesos. El director de la policía, el general José Roberto León Riaño, aseguró que de acuerdo a las investigaciones preliminares, todo este montaje fue puesto para favorecer al candidato Francinet Cano del Partido Mío. Por su parte, el candidato aseguró que mañana dará una rueda de prensa en la ciudad de Cali para aclarar ante los medios de comunicación las acusaciones que da la policía en su contra. Y estuvimos hablando con el gobernador electo de los vallecaucanos, quien nos contó cuál va a ser su primer reto una vez asuma el primer cargo del departamento. También hablamos con la registraduría, que nos reveló los detalles de por qué los vallecaucanos se abstuvieron de votar en estas elecciones. Weimar Delgado Blandón, del Partido de Unidad Nacional, fue elegido como el nuevo gobernador de los vallecaucanos con una votación de 262 mil votos frente a 170 mil que obtuvo Francinet Cano del Movimiento Mío. Desde su sede de política, Delgado aseguró que su misión será recuperar la credibilidad del departamento. Un mensaje de confianza en el Valle. Vamos a unir al Valle del Cauca en un proceso, en un proyecto común de trabajar juntos por recuperar esta bella región de Colombia. Anunció que será lo primero que hará una vez tome posesión de su cargo: conformar un buen gabinete. La jornada electoral estuvo marcada por el abstencionismo. Según la registraduría, solo votaron 619 mil ciudadanos de un total de 3.139.000 que estaban habilitados para hacerlo. La cifra de abstinencia alcanzó el 81%. Científicamente está demostrado que en las elecciones atípicas el abstencionismo es más alto. La época de vacaciones y el puente, y de pronto algún juicio de reproche cívico, ciudadano, contra el sistema. El voto en blanco alcanzó la cifra de 132.900, mientras que los nulos fueron 15.477. Weimar Delgado, oriundo de Río Frío Valle, estará al frente de la gobernación del departamento hasta 2015.